Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Destiny. En este vídeo vamos a ver cómo podemos cruzar la parte del puente de la raid del fin de Crota solo, con cualquier personaje. Vamos a ver también cómo podemos coger el segundo cofre, ese que se abre la puerta, también solo. Y como vimos en el anterior vídeo, pasamos la primera parte de la raid solo. Ahora vamos a ver cómo podemos pasar esta parte, ¿vale? Activar el puente y pasarla. Lo que tenemos que hacer sería activar el puente. No vamos a ver el método este de la radiancia, que ya imagino que lo sabréis y demás, ¿vale? Eso imagino yo que lo quitarán por el tema de que desaparecen los enemigos. Así que vamos a ver un método normal, ¿vale? Para hacerlo. Activamos el puente y cuando veamos el portaespada intentamos llamarlo, ¿vale? Intentamos llamarlo para que no se esconda detrás de los pilares y demás. Y cuando veamos lo del tótem aniquilador, tendremos que salir del puente, ¿vale? Ya que si estamos 1 o 2 segundos más, nos matarán los tótems estos que se ponen rojos, ¿vale? En cuanto nos pongan esto, volvemos a entrar otra vez y así se irá formando el puente poquito a poco. Se irá formando a medida que estemos dentro del puente, pero en cuanto salgamos se irá desmontando. Pero como estamos fuera solo 1 o 2 segundos, nos da tiempo prácticamente a que se desmonte, ¿vale? Entonces vemos lo del mensaje del tótem aniquilador, salimos y volvemos a entrar directamente, ¿vale? Buscamos al portaespada, siempre tendremos que estar haciendo esto, ¿vale? Si nos entra algún enemigo, los eliminamos, pero siempre entrando y saliendo del punto para activar el puente, ¿vale? Aquí vemos al portaespada, empezamos a dispararle y el puente ya estaría casi casi formado. Si no está formado, pues entrando 3 o 4 veces se formará, ¿vale? Seguimos disparándole al portaespada. Lo suyo es que el portaespada entre por el medio, porque sería lo más rápido, pero si no, pues bueno, por esta zona de aquí también se podría por la derecha, ¿vale? Si se va por la zona de la izquierda, ya sería a lo mejor un poquillo más complicado, ¿vale? Porque la zona de allí del fondo estaría un poco más refugiado y sería más complicado. Pero bueno, estaría aquí en la zona de la derecha, nada más que tendríamos que eliminarlo y el puente estaría formado por completo y ahora se empezaría a quitar, ¿vale? El puente, una vez que estemos fuera, el puente empieza a quitarse, pero bueno. Nos da tiempo de coger la espada y cruzar el puente. El final ya se estaría quitando, como estamos viendo aquí que se está quitando, pero nada más que tendríamos que saltar, hacer el doble salto y con la espada un par de golpes de espada cruzaríamos, ¿vale? Llegaríamos aquí a esta zona y mataríamos al único, el enemigo este que hay que matarlo con la espada, ¿vale? El custodio. Simplemente ya lo único que tendríamos que hacer sería eliminar enemigos, los lacayos, los acólitos estos que nos salen por aquí, por esta zona. Y esperar a que nos salgan los ogros, ¿vale? Que son los últimos enemigos que tendremos que eliminar. Serían dos. Estamos limpiando todas estas zonas de acólitos, de lacayos, de todos los enemigos, ¿vale? Nos saldrán también las magas, que saldrán dos. Pero bueno, no hace falta eliminarla, creo yo. Simplemente eliminando una, como yo, por ejemplo, aquí eliminé una nada más y salieron directamente los ogros, ¿vale? Si tenemos la rompehielo, pues la verdad que nos va a facilitar bastante las cosas. Hombre, si tenemos la gallardón, pues también, ¿vale? Sería muy, muy bueno tenerla también, ¿vale? Aquí salen los ogros, simplemente tendremos que dispararle y hasta eliminarlo, con mucho cuidado cuando salgan, ya que estaremos por esta zona y nos salen de aquí arriba, ¿vale? Tendremos que tener el cuidado ese, ¿vale? Eliminamos este de aquí, una vez que lo eliminemos ya simplemente tendremos que matar al otro, que está más lejos y es más fácil, ¿vale? Porque con un francotirador lo eliminamos sin muchos problemas. Simplemente tendremos que dispararle hasta matarlo. No hace falta matar a más enemigos, no hace falta tampoco acabar con ellos, ¿vale? Simplemente con los dos ogros ya lo tendríamos listo. Como vemos aquí, lo matamos y esperamos a que los demás enemigos desaparecen, ¿vale? Porque ya hemos pasado la zona. Vemos aquí que desaparecen y ahora nos pondrá el mensaje de nuevo, nueva misión. Ya se empieza a abrir la puerta de arriba y podremos avanzar. Vale, vamos a ver ahora también el tema del cofre. Ya yo puse el vídeo de cómo conseguir el cofre, el segundo cofre. Tendríamos que hacerlo rápido y para hacerlo solo, pues tendríamos que disparar al aullador este de aquí. Y terminar de matarlo. Y si estamos mal de vida, pues aguantar un poquillo, ¿vale? Tendríamos el primer aullador muerto. Simplemente ahora lo que tenemos que hacer es esperar a que se vayan las bombas estas que suelta, ¿vale? Porque hace un daño bastante elevado. Y avanzar un poquillo. Matamos aquí al que nos pueda estorbar un poquito. Y matamos al aullador siguiente, ¿vale? Una vez que esté muerto, simplemente avanzar lo más rápido posible. La puerta estará abierta. Ahora empezará a cerrarse. Simplemente tendremos que ir rápido. Rápido, rápido. Y nos dará tiempo de meternos aquí en la puerta del cofre, ¿vale? Y tendremos pues el cofre. Y nada, esta es la forma para pasar la zona del puente solo. La verdad que bueno, nos puede costar algunos intentos.
También cogeremos el cofre. Si en el caso de que la puerta esté cerrada, que nos mate algún lacayo, podremos volver a empezar y tener otro intento. Y nada, chicos, espero que os haya gustado, espero que os pueda servir de ayuda también. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!